¿Qué tal, señores, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Una servidora, Edith Febles, a partir de este momento. Gracias a la gente que está en sintonía a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto, a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Incrementamos el número de personas que están suscritas a nuestro canal. Ya vamos para los 100 mil. No, yo pienso que en esta semana. Definitivamente, los 100 mil, mírenlo ahí. En el recuadro superior derecho, en rojo, pueden suscribirse, le dan a la campanita y la vista en el momento que pueden verla. Debo decir que una de las cosas que hicimos en este canal, que probablemente haya sido de las más vistas, fue la transmisión del expediente antipulpo. Eh, cuando estuvo eh, conociéndose las medidas de coerción que lleva a juicio al hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, y a otros dos de sus parientes y además a funcionarios de un nivel eh, decisivo dentro del gobierno pasado, pues eh, fue posible transmitir en vivo, pero ahora no. Ahora eh, se ha impedido que se transmita en vivo, una de las partes se opuso. Lo que se está conociendo en el día de hoy, ustedes están mirando imágenes, es el conocimiento eh, ya, el juicio a las pruebas. Es un juicio donde se determina si las pruebas fueron obtenidas de forma lícita. Eso le toca al juez, es un proceso que se puede dilatar mucho porque se trata de un expediente a todas luces muy complejo, es un expediente muy amplio. Tenemos que ese expediente tiene más de 100 testigos, tiene diferentes pruebas acreditadas. Bueno, yo quisiera mostrar, por ejemplo, el expediente, señor director, que le compartía, donde están los rostros de algunos de los imputados. Este es un caso de primera línea para el Ministerio Público de República Dominicana en tema anticorrupción. Alexis Medina es... Eh, eh, bueno, haga un poco más de acercamiento para que no me le salga el número completo a la gente, por favor. Hace, si, si es posible, no sé cómo podríamos hacer. Vamos a bajar entonces. A, eh, exacto, exacto. Hagan esa, esa operación. Juan Alexis Medina, lo estamos tomando directamente del expediente. Hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, llegó a acumular un gran poder. Eh, durante los años de ejercicio de su hermano, que fueron ocho en los dos periodos que gobernó este país no se podía uno imaginar el nivel de incidencia que este hombre eh, tuvo en todas las instituciones públicas ahora aparece ahora aparece eh, que tenía negocios desde los medicamentos de alto costo en el ministerio de salud pública hasta la, el equipamiento de hospitales pasando por el ministerio de educación ministerio de obras públicas, ministerio de agricultura, es increíble la cantidad de lugares donde llegó el poder de este hombre, tanto así que los funcionarios medios que se negaban, por ejemplo, a documentar como verdadero un documento falso, eh, fueron eh, quitados de sus funciones. Era un hombre que tenía poder como para pedir eh, la designación de militares integrar personas civiles que al otro día, por arte de magia de la solicitud del hermano del expresidente, se convertían en miembros avanzados de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Lo que estamos mirando es un expediente de más de 3.000 páginas que ha sido además compilado. Yo le he compartido un resumen ejecutivo que ha hecho Participación Ciudadana, señor director, si es posible, el informe de Participación Ciudadana. Estamos hablando de un informe de 63 páginas. Que resume esas 3.000 y que resulta muy útil en, para comprender lo que ocurrió en República Dominicana con este expediente. Hoy se están sentando en, en la, digamos que se sientan en el, el banquillo de los acusados, no unas personas, sino un tipo de procedimiento que se hizo común en el país, que impidió durante muchos años que se llevara a la justicia a personas vinculadas a actos de corrupción. Sabemos que existe un gran interés de la población dominicana y puede quedarse ahí detenido un momentito, un alto interés de la población dominicana en este tema por las implicaciones que tiene. Eh, yo recuerdo cuando transmitimos las medidas, cuando le conocieron de la coerción, ellos están presos, su mayoría guardando prisión, incluyendo al señor Alexis Medina, que las transmisiones fueron vistas por miles y miles de personas que desde Estados Unidos o desde cualquier parte... Eh, se aproximaban a ver. Yo quiero, pues, señor director, que vayamos ahí mismo a la página número eh, 12, según este conteo, vamos a ver 11, 11, que es la página donde están los imputados. Página 11 comienza, que es la estructura. Tenemos 27 personas físicas como acusados imputados, entre otros Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Carmen Magalis Medina Sánchez, también hermana Francisco Pagán Rodríguez, que fue director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado. Eh, de él hay un gran compendio dentro de ese proceso. Se documentó que gastaba unas cantidades impresionantes en restaurantes. De hecho, una de las testigos es la administradora financiera del restaurante donde frecuentaba. Pero bueno, cuando vio que había tanto cúmulo de evidencia, el señor Pagán llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y hoy es parte del proceso. O sea, Pagán Está colaborando con el Ministerio Público, ha devuelto algunos de los bienes, llegó a tener vehículos de lujo, casas de lujo, residía en un lujoso apartamento que una pareja de amigos suyos admitió que verdaderamente no les pertenecía, aunque ellos eran los titulares y había entrado teniendo deudas a la oficina de ingenieros supervisores de obra del Estado. El momento en que Pagán llega a esa oficina es un momento donde todos los ojos del país estaban puestos sobre ella, porque se había suicidado a un arquitecto, recordarán ustedes, por denuncias precisamente de corrupción. Seguimos mirando la lista, señor director, para que veamos otros nombres. Aquí tenemos, además de Pagán, a Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez. El doctor Hidalgo Núñez probablemente dentro de este expediente es una de las personas que no figura con riquezas para sí mismo, pero facilitó muchos de los procesos eh, que están siendo cuestionados. Fue ministro de Salud Pública, fue cancelado en un momento determinado, pero él obedeció todo lo que le decía, al parecer, el señor Alexis Medina. Tanto así que, por ejemplo, los medicamentos de alto costo que cuestan eh, tienen grandes... Una implicación de grandes cantidades de recursos por parte del Estado Dominicano. Eh, el hermano del presidente decidió que él iba a vender los medicamentos de alto costo. Entonces, ¿cómo funciona eso? En Suiza hay casas comerciales, por ejemplo, venden este medicamento en una casa comercial suiza. El representante en el país es o negrón o era, le estoy diciendo nombres verdaderos de representantes que son eh, casas comerciales reconocidas que durante mucho tiempo han negociado con medicamentos, o el grupo Mayen. En esos dos casos, lo que hizo el hermano del presidente fue decirle a la salud pública, mira, no le compres los medicamentos a, a estas casas que lo traen de allá, sino que yo te lo voy a vender, porque yo saco más rápido el pago. Entonces, Mayen y Negrón, y ellos, él iba y le decía, miren, yo soy el intermediario, él le compraba a los que ya traían el medicamento para venderlo a salud pública. Tanto así que un medicamento de alto costo que estaba en una casa a cinco cuadras de salud pública, literalmente, este señor hacía la mediación y en eso se ganaba millones y millones de pesos. El señor Freddy Hidalgo, ministro de Salud Pública, figura aquí imputado y hay que decir que la señora que era responsable de del departamento de compras de salud pública cuando le llevaron una autorización para este señor ella no sabía que era el hermano del presidente por supuesto llegó una mujer un día y le dijo mire señora esta carta y ella dijo no esto es esto no está correcto esto es irregular como que irregular y la mujer discutió con ella resultó ser la madre de dos hijos de, de del hermano del presidente porque ese era el poder que tenía por eso la, la familiaridad y en la noche la visitó a su casa el ministro de Salud y le dijo que por órdenes del Palacio Nacional estaba siendo trasladada de puesto. Eso lo vamos a encontrar en muchos momentos, un apoyo del poder político del momento a las actuaciones que vulneraron a todas luces la ley. Vamos a ver otros nombres, señor director, los imputados. Hay que decir que en el caso del señor Hidalgo, él está en prisión domiciliaria. Francisco Pagán recuperó la prisión domiciliaria cuando llegó a un acuerdo con el Ministerio Público. Rafael Antonio Hermosén Andújar, otro de los imputados. Fernando Rosa Rosa, me voy con este porque tiene un cargo más alto. Fernando Rosa Rosa dirigía eh, una de las instituciones que está señalada de tener una connivencia en esta estructura que, según el ministerio público, se configuró para el ilícito, es decir, para el robo. Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, este señor está en libertad condicional porque ha decidido colaborar. Probablemente es uno de los hombres, a mí me luce que cuando uno ve el testimonio que él dio en las audiencias pasadas, parece que no estaba consciente de lo que estaba ocurriendo en su, en su institución, que era la oficina de ingenieros supervisores de obra del Estado. Mano derecha de Pagán, mano derecha de Pagán, cuando veo las declaraciones que dice Pagán ahora, lo que reconoce que compró con dinero que era del Estado. Entonces el testimonio de Christopher se desluce porque Christopher decía, señores, ¿por qué me tienen aquí si yo he luchado contra la corrupción? ¿Por qué me tienen aquí si yo he luchado y he tratado de, de que el Estado no pierda? Entonces, realmente, según los datos que hay hasta el momento y que uno ve en ese expediente, no se está diciendo que este señor tenga dinero. O sea, como que él no se hizo rico, que cogió dinero para sí, pero sí que facilitó procesos. Y bueno, a veces dicen, como en el lavado de activos, que a veces la justicia dice... Que alguien eh, la, la ignorancia conveniente que alguien debió saber que está en posición para saber y que la justicia asume que sabe o sea porque estabas en esa posición porque estabas eh, en una en, en una posición digamos privilegiada para conocer necesariamente sabías entonces hasta ahora no, no no parece muy evidente habría que ver cuáles son los términos de la acusación cuando se individualicen ahora las pruebas qué es lo que se va a hacer a partir del día de hoy. Sigo con otros nombres así rápidamente para decirle a ustedes. Estas son las gentes que hoy se sientan en el banquillo de los acusados de un juicio que es histórico para este país. Aquiles Alejandro Christopher... ...que es que le mencioné. Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban, Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona. Me quedo con Julián Esteban y con José Dolores Carmona. Son jóvenes. En el caso de Suazo, su padre, eh, un empresario. Un joven que tenía, él mismo lo dijo, él dijo: Yo no tengo necesidad de robar, yo soy un hombre que siempre ha tenido buenos recursos. Pero bueno, él se sintió motivado porque le propuso negocio el hermano de un presidente, y eso como que tiene caché, ¿no? Y se metió en esa junta con el hermano del presidente de la República Dominicana. Y él figuraba como tenedor de muchas de las empresas que hicieron negocios. Él habló eh, mucho, el juez, cuando lo mandó a prisión. Eh, un elemento clave que pesó mucho en el envío a prisión de él fue que cuando le hicieron el allanamiento tenía un fusil o más de un fusil en su residencia, que además estaba irregular, eran fusiles de los que están autorizados solo a utilizar los órganos armados del país. En el caso eh, del otro ciudadano, que está más o menos en las mismas condiciones, solo que este es muy pobre, el juez José Alejandro Vargas, cuando conoció de las medidas de coerción, dijo que si lo ponían de pie, y lo sacudían, no botaba un peso de los bolsillos porque no tenía nada. Sin embargo, aparecía su nombre como, como que tenía algo, que había prestado su nombre en operaciones obviamente irregulares. Seguimos con los demás nombres, señor director, para que veamos esta, este, este resumen completo de participación ciudadana. Luego nos lleva más. Me voy con, bueno, Huáscalo en la Méndez Pineda, Rafael Unidos de Olio. Lignarodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Víctor Matías Encarnación Montero, Francisco Ramón Brea Morel, Rigoberto Alcántara Batista, Carlos José Alarcón Veras, Levin Ariel Castillo Robles, Lini Ercilia de la Cruz Vargas, Antonio Florentino, Parchisti, Manuel Ramírez, José Miguel Ginao Torres, María Isabel de los Milagros, Fulvio Antonio Cabrera Gómez y José y Delfonso Correa Martínez. Son 27 los nombres. Desde que conocimos de las medidas de coerción hasta ahora, esa lista se incrementó para llegar a 27. Al principio estaban solo los funcionarios de alto nivel. En esos nombres que yo he mencionado hay gente que hizo operaciones administrativas, gente que estuvo función administrativa, por ejemplo, en la desacreditada y ya inexistente Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado. La lista continúa con lo que usted mostraba, señor director, que son las empresas que están siendo también parte de este proceso, que son empresas generalmente vinculadas al eh, señor Alexis Medina. En total eh, están eh, siendo enjuiciadas, acusadas penalmente 21 empresas. Arriba, por ejemplo, lo preside Domedical. A través de Domedical... Se utilizó un sistema para suplir equipos a los hospitales públicos, pero esos equipos llegaban bien dañados, otros llegaron que no se utilizaron nunca, están almacenados, se han hecho auditoría a los hospitales públicos y la pena ver los equipos que en este país se gastaron millones de pesos, que están arrumbados y que no se utilizan en hospitales públicos. Algunos los compraron que no sirvieron, otros los compraron que no tenían repuestos posibles para sustituir piezas, otros no lo han usado nunca porque no saben usarlos. Es una, un desastre el equipamiento de hospitales, lo cual demuestra que es lo que hace la corrupción, porque a fin de cuentas, cuando usted habla de equipos en hospitales, está hablando de la gente más pobre. Que acude a recibir servicios de salud y que hay unos equipos que alguien prevaleciéndose de su condición de pariente del presidente de la República ha engañado a este pueblo. Eso no tiene perdón, eso es para mí los, la parte más sensible de este caso, tienen que ver con el tema de la salud, tienen que ver con los medicamentos de alto costo. Porque dice, bueno, roban en una carretera, sí, no pasas, pero cuando roban en un equipo es la vida de la gente, literalmente. La carretera también, pero los equipos médicos ahí ya se rompieron las aguas. Seguimos, señor director, mirando ese resumen así de forma breve y rápida. Tenemos todas estas empresas, Editorama con ediciones, Quien Red que sale mil veces, empresas suplidoras. Ellos vendían de todo, desde alimentos, medicamentos de alto costo, eh, vendían para, para asfaltar las calles, o sea, todo. Entonces aquí eh, hace un vamos bajando y, y lo que encontramos son y yo le voy a invitar a la gente a que entre a la página de participación ciudadana, o sea subimos hacia subimos para yo digo bajar porque bueno como que voy descendiendo pero es ir hacia adelante. Eh, lo que vamos a encontrar en la siguiente página, señor director, es un poco las calificaciones jurídicas y demás. Esto es una guía, sobre todo yo invito a la gente que son eh, estudiantes de derecho, por ejemplo, de las universidades. Este puede ser un buen elemento porque pocas veces se ve eh, expedientes tan organizados. Lo vimos con el caso Van Inter, que es un gran caso. O sea, en este caso intervienen los eh, juristas eh, de mayor nivel del país y se ponen a disposición los fiscales de mayor competencia. Eh, ...se han decomisado 60 inmuebles, 67 vehículos... ...553 millones de dólares entregados o inmovilizados... ...1 millón mil dólares entregados o inmovilizados... ...entonces tenemos y seguimos hasta la página número que salta... ...número 15... ...aquí comienza citando por supuesto al presidente de la república y demás... ...va citando eh, y si usted sigue señor director... Como eh, por ejemplo, hay datos. El Ministerio Público pudo documentar la situación financiera de Alexis Medina, hermano del expresidente de la República, antes de que este, su hermano, llegara al poder. Y era muy precaria. Tenía el 92% de sus créditos en dólares y el 11% de sus créditos en pesos vencidos cuando llegó su hermano al poder. El Ministerio Público pudo documentar esto. Alexis Medina traficó con influencias usando su condición de hermano del entonces presidente. El chofer de Alexis Medina era un teniente coronel, y dice el nombre, era un teniente coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, que de hecho cuando lo arrestan está con él. En su oficina privada tenía en su escritorio un portal con el nombre en madera del escudo, el escudo nacional, papel timbrado con su nombre, el escudo nacional y el renglón o materia al cual el gobierno dedicaba el año, si dice el año del agua o año de lo que sea, le daba como ciertas características a la información de su oficina, como si fuera parte del gobierno y él no, es, no ocupaba ningún cargo, no había sido designado por nadie en ningún cargo, pero tenía más poder que los ministros, evidentemente. Gente que se opuso a ciertos procedimientos fueron canceladas o fueron sacadas de la administración pública. Aquí dice, bueno, utilizaron a las Fuerzas Armadas de la República Dominicana eh, como depósito de los equipos para el parque. El acusado Alexis Medina utilizó a la Fuerza Armada Dominicana para almacenar equipos mecánicos de un parque de diversión. Óiganme eso. Ahí van saliendo los datos. Utilizó una empresa que fue constituida en el año 2012, justo cuando llega su hermano al poder, para eh, vender a todo lo que tenía que ver con el sistema de salud. La Contraloría General de la República certificó al Ministerio Público en fecha 28 de octubre del año 2020 que a favor de la empresa domedical de este señor, entre el 19 de noviembre del año 2013 y el 20 de julio del año 2020, se efectuaron libramientos de pago por un monto de 2.655 millones de pesos. Apunten la cifra. 2.695 millones de pesos. Que hasta de las hojas de palo es muchas hojas. ¿eh? Entonces, usted puede traer aquí 2.000 hojas. Son muchas. Donde quiera que usted ponga. Son 2.000 millones. dígalo no, no, 2.000 hojas. No. 2.000 millones de hojas. Ustedes 2.000 millones de hojas. Bueno, pues 2.000 millones de pesos. 2.655 millones de pesos. Esta compañía reportó compras a la DGI solo durante el año 2015. 2020 por la suma de 249 millones 849 mil pesos. A revisar los datos reportados a la DGI revisamos las operaciones bancarias de esta compañía y vemos que solo entre el 2018 y el 2020 esta compañía ingresó en sus cuentas bancarias la suma de 2.151 millones y millones digo y 13 millones eh, de dólares. Vamos a ver esto, porque 2.151 millones de movimientos en la banca. En algunos países está consignado eh, la, la, la figura del, del, del funcionario o del pariente políticamente expuesto. Se usa en Estados Unidos, en Europa, que si alguien está vinculado a un funcionario en un alto cargo, los movimientos bancarios se les verifica eh, si usted, un ciudadano común, un médico de este país, un catedrático, un empresario joven, va a un banco y va a depositar más de 10 mil dólares, usted tiene que explicar mucho cómo reunió esos 10 mil dólares. Nadie se explica cómo, por ser hermano de un presidente, alguien pueda movilizar la cantidad de dinero que aquí se movilizó y no pasó nada. No hubo alertas. Llegaron los informes, se levantaron el dinero en el efectivo. Dineros que en algunos casos se pagaron en sacos, en sacos que llegaron a una entidad bancaria con sacos de dinero, miembros de las Fuerzas Armadas. Hay un relato ahí que define que probablemente García Márquez no se lo hubiese imaginado: cómo llegaban los militares rodeando a unos hombres cargados con sacos de dinero. Eso es impresionante. Hemos encontrado a lo largo de todos estos procesos situaciones que verdaderamente desdicen del orden institucional de este país. Lo importante de esto es que se aprenda la lección porque esto no debe volver a pasar. Y que la aprendan también los funcionarios, que no importa que le mande la orden el hermano de un presidente, usted no está obligado a incumplir la ley. Esa señora que dijo yo no firmo esa carta, hoy está tranquila en su casa, no está presa. Ella no obedeció. Ella la quitaron del departamento, pero mire usted lo que ha pasado. Entonces, es una gran lección para todos. La pena no es que esto haya ocurrido, que lo es también. La pena es que esto haya sido posible y que tanta gente se haya hecho de la vista gorda. Nosotros todos nos quedamos cortos en este país cuando se salieron en marcha pidiendo el fin de la corrupción. Ese es el proceso que comienza hoy. Es un proceso histórico y es un proceso aleccionador para la clase política dominicana. Y a los jóvenes les invito, entren a la página de Participación Ciudadana, busquen el resumen, familiarícense con el expediente. Hay mucha gente que habla en las redes que no ha leído lo que dice ahí. Los juicios, si bien es cierto que se puede hablar mucho en las redes, los juicios se ganan en los tribunales. Cuando las circunstancias de, los, de las pruebas que se están presentando a partir del día de hoy son tan avasalladoras, no hay juez que se niegue, que se pueda eludir las responsabilidades que quedan claras, independientemente de que en las redes se cante otro tono. Eso es cuestión de redes, pero es muy útil ver lo que pasa en los tribunales, porque ahí es que la condena o la declaración de inocencia se produce. Eso es lo que está pasando hoy. No lo estamos transmitiendo, ni lo está haciendo ningún canal. Debo decir que si bien pudimos transmitir esas audiencias de conocimiento de medida de coerción, ya saben que ha sido imposible hoy porque una de las partes se ha opuesto. Así que le vamos a dar seguimiento precariamente o con los recursos que tengamos para que ustedes lo conozcan. Voy a la pausa, esta ha sido la primera parte de este programa en el día de hoy. Regreso de una vez hoy con un invitado especial.